¿Qué tal amigos y amigas? Soy Duania Campos de Nails Garden Designs. Bienvenidos a este su canal. Hoy, como todos los miércoles, les traigo la colaboración con el grupo de Lawrence Nails, Amigas Sinceras Forever. Y bueno, vamos a estar haciendo un diseño primaveral y en este caso yo les traigo una mariposita y una flor. Entonces es un diseño muy sencillo, muy bonito, pero tiene mucho que ver, como decir, lo que son los colores, los tonos. Entonces los invito a que se queden aquí, disculpen los ruidos exteriores, estoy grabando de día y a pesar de las restricciones del coronavirus y todo el asunto, la gente anda afuera, sacan a los chiquitos, van a la pulpería, van y vienen, mandan a traer comida y todos se reúnen como que si fuera una fiesta. La gente no toma conciencia. Bueno, yo voy a estar haciendo aquí mi mariposita en mano alzada y espero que les guste. Es algo muy sencillito y bueno, espero que les agrade. En la cajita de descripción voy a estarles dejando los links de mis coleguitas para que pasen y vean las propuestas que cada una de ellas trae para esta nueva colaboración de hoy miércoles. Pasen y disfruten, compartan, dejen su recomendación o su like, sus comentarios, y les agradecemos mucho todo el apoyo. Bueno, como ustedes saben, somos manicuristas, cada una hace y realiza cosas diferentes, y sin embargo en esta época pues estamos a la buena de Dios confiando y creyendo que todo esto va a pasar pronto, porque de esto nosotros vivimos y de esto nosotros ayudamos en el hogar y etcétera, etcétera. Y bueno, de lo que va de marzo y lo que va de abril, no ha habido trabajo, tuvimos que cerrar y demás, pero bueno, aquí estamos confiando y creyendo en el Señor. Que Dios me las bendiga y Dios me las acompañe a todas mis colegas y amigas de otros países, porque tengo amigas en Argentina, en Venezuela, en Colombia, Salvador, Costa Rica, España. O sea, estos grupos son internacionales y bueno, todas nos estamos viendo afectadas por la misma situación. Espero que les guste este video y que nos ayuden a compartir, y esperando que les guste cada uno de los detalles y cada una de las cosas que nosotras hacemos. Y bueno, aquí simple y sencillamente vamos viviendo el día a día, y como dice mi esposo, como los pajaritos, ¿verdad?, que el Señor les provee, les da cada día, así estamos nosotros. Y bueno, a veces es un poco difícil y quizás hay que estirar un poquito más las cosas, pero hasta el momento vamos saliendo, cada una de nosotras vamos saliendo, y le doy gracias al Señor porque cada una de mis colegas, no las he escuchado que están contagiadas o que su familia primaria está con algún síntoma. Solo una coleguita que el suegrito sí estaba con el coronavirus, y que bueno, que el Señor les bendiga y los acompañe, ¿verdad?, de todo contagio. Entonces, bueno, aquí yo les dejo mi propuesta. Es algo muy sencillo de hacer y espero que les agrade y que lo disfruten, que les guste tanto como a mí. A mí me gustó mucho cómo quedó este diseño, cómo se ve todo el set en sí, y esperando que todo sea para bien. Bueno, aquí estoy realizando la mariposita. Disculpen si me oyen como distraída, pero es por todas las bullas y todo el asunto. Me sacan de donde estoy. Entonces, bueno, aquí estoy realizando la mariposita, ya estoy haciendo la nervadura, después voy a hacerle unos detalles con el pincel, dándole un poco de lucecita, puntitos, y para que se vea bien bonita, bien coqueta la mariposita. Voy a estar aquí haciéndolo con un puntero para que se vea, queden mejor los puntitos.
Y bueno, después voy a estar matizando ahí un par de uñitas, una en rosado y otra en blanco, para que se vean bonitas y le hagan juego a la mariposita. ¿Vieron lo fácil que la hice? Es una mariposita muy sencilla. Esta la aprendí por mi hermanita Carolina de Castro. Ella me había enseñado a hacer las maripositas. Y pues bueno, en realidad es una bendición todo lo que yo he aprendido con ella. Y bueno, aquí estamos ya finalizando. A mí me gusta cómo se ve ese escarchado de la uña en mate. Me gusta mucho cómo se ve. Después, claro, obviamente tuve que ponerle el brillo, pero después pensé que tal vez lo hubiera dejado con mate. Pero bueno, en realidad me gusta cómo se ve y demás. Bueno, aquí estoy haciendo una florcita, nada más como para terminar de acompañar la mariposita. Entonces, bueno, este audio lo he grabado como en tres partes y por eso se oyen diferentes sonidos y diferentes atmósferas. Entonces, bueno, y entonces aquí está el resultado. A mí me gustó mucho, me gustó muchísimo cómo quedó. Y bueno, espero que les agrade a ustedes, que sea de su agrado todo el video. Y nos estamos viendo en un próximo video. Eso sí, les digo, pasen por favor a la caja de descripción donde están los links de mis colegas y que puedan pasar y visitarlas y ver lo que cada una de ellas trae para esta propuesta de primavera. Que Dios me los bendiga, Dios me los acompañe. Los dejo con el resto del video. Y nos estamos viendo. Bye. Woohoo.